Hola, 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 ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo para aquí ando por Boralus y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, tenemos nuevo sorteazo, ¿vale? Lo primero, pues nada, agradeceros como siempre hago, pues a todos y a todas, pues eso, todo el apoyo que dais, tanto aquí en YouTube, en Twitch, en Twitter, por la página, por todos lados, la verdad que estáis ahí siempre a tope. Así que nada, que muchísimas gracias. Y como siempre os digo, pues bueno, pues como a mí, hombre, me gustaría daros un detallito a todo el mundo, a todos los que parte, a todos los que apoyáis, pero eso es imposible. Pues nada, unificamos eso, ese detallito en una sola cosa y os traigo, pues eso, un sorteazo. Bien, este es especial Shadowlands, por así decirlo, porque ya sabéis que intento hacerlo más o menos cada mes o cada mes y medio y tal. Entonces, como ya estamos ya con octubre prácticamente acabado, va a ser como especial Shadowlands, ¿vale? Y te durará hasta el 30 de noviembre, ¿vale? Los días que quedan de octubre y noviembre para participar. ¿Qué es lo que vamos a sortear? Bueno, pues aquí tenemos, vamos, no es esta exactamente, porque esta es la mía, la vuestra, la de la persona que gane, está con su plastiquito sin abrir y ahí de puta madre. Bien, una edición coleccionista de Shadowlands, ¿vale? Ese sería el premio, ya sabéis que os trae, pues eso, todas las cosillas físicas, más luego en digital traería, bueno, físicas y o premio o no, premio, ¿no? O producto digital, que sería, por ejemplo, tiempo, la banda sonora de Shadowlands, y luego además te trae en digital también, como si fuese la Epic Edition, ¿vale? La montura, el tiempo de juego, la subida de personaje y todo ese tipo de cositas. Bien. El premio, pues eso, una edición coleccionista de Shadowlands. ¿Quién puede participar? Todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo, estés donde estés, vivas donde vivas, salvo a la gente que viva en, ya sabéis que siempre descarto un país, pues hoy no vais a poder participar si vivís en Croacia. Lo siento, chicos, chicas, si estáis viviendo en Croacia, no podéis participar. El resto del planeta sí podéis participar y podéis ganar esta edición coleccionista, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para participar? Abajo en la información del vídeo tenéis un enlace que pone para participar aquí y hay un enlace, ¿vale? Os lleva a un Gleam y en el Gleam este pues tenéis diferentes opciones o diferentes formas de ganar participaciones, ¿ok? Participar en todas os va a llevar en torno a 2 minutos, 3 como muchísimo, así que ya dependerá de si tienes 3 minutos o no tienes 3 minutos para ganar más o menos participaciones. Recordaros que tenéis un par que son diarias, es decir, todos los días podéis entrar en ese Gleam y poner ahí y participar para ganar una participación más cada día. Bien, además que de vez en cuando pues añadiré alguna cosita nueva y así pues podéis ganar alguna participación más. Bien, ¿hasta cuándo tenemos? Pues como os he dicho, hasta el 30 de noviembre, ¿vale? En el directo que hagamos la noche del 30 de noviembre, ahí sacaremos a la persona ganadora, ¿vale? Como venimos haciendo en los demás sorteazos y tal. Pues la verdad que no sé, tampoco me queda mucho más. Ya hemos dicho cuál es el premio, hasta cómo se participa, hasta cuándo se puede participar. Importante, importante también, muy importante, para luego evitar lloros de última hora y cosas así. Esto es aquí como en los negocios, las tiendas, las discotecas, todo, ¿no? Que pone de reservado derecho de admisión. Bueno, pues aquí igual. Ya sabéis que si llegase a ganar el sorteazo, hacemos el día de la noche del 30 de noviembre, hacemos el sorteazo y gana una persona, uno de los que sabemos que son palurdos reconocidos, ¿no? De aquí del canal. Bueno, pues esa persona no le daríamos el premio, obviamente, ¿vale? Pero bueno, y eso, Pepe, a ver, lo que no vamos a darle el premio es a una persona tóxica aquí en el canal, o como ya os digo, pues eso, un palurdo reconocido en el canal. Dice, no, Pepe, es que un día discutí contigo porque no estaba de acuerdo. No, pues entonces no pasa nada, no eres un palurdo. Simplemente, pues ya está, un día hemos discutido, o dos, o todos los días discutimos, no pasa nada, pero de una manera normal, ya sabéis a qué nos referimos cuando hablamos de palurdos reconocidos, ¿vale? Por aquí, pues bueno, nada más. Tenía varias opciones de hacerlo, pues eso, decir, bueno, como ya octubre solo no podía ser, decir, bueno, hasta que salga Shadowlands, pero dices, bueno, entonces a lo mejor nos vamos a noviembre de 2021, ¿no? Para cuando salga. O decir, cuando salga el pre-expansión, ya el evento, pero igual, o cuando lo anuncien. Así que digo, bueno, pues al final, que sea octubre, noviembre y a correr, ¿no? Así lo hacemos más, oye, con un poco más de control, ¿vale?
Ya os digo, creo que no me dejo nada. De nuevo, pues agradeceros a todos, pues eso, el apoyo que vais dando. La verdad que eso, que todo esto, pues oye, se hace por vosotros. Así que pues oye, no puedo decir nada más. Qué importante, pues nada, pasaros si queréis, pues eso, que ya sabéis que estamos todas las noches en directo ahí en Twitch, pues si os queréis pasar aunque sea un ratito, alguna noche de estas, pues a saludar, a decir alguna cosilla, pues ahí sois bienvenidos. Y yo por mi parte, pues nada, pues a seguir durante este mes, a seguir igual, trayendo todas las novedades, todas las cositas, todo lo que vaya descubriendo. Y vosotros, pues nada, pues espero pues lo mismo, que sigáis también igual ahí dándolo todo como hacéis hasta ahora, ¿vale? Nada más, chicos, chicas, lo dicho, que muchas gracias. Y que también, que si os ha molado este vídeo, os ha resultado entretenido, de ayuda, como siempre digo, bueno, pues eso, darle la manita, compartirlo con amigos, amigas, gente de la hermandad. Dejadme abajo en los comentarios si queréis ahí cuando pensáis que va a salir la expansión. A ver, madre mía, a ver quién acierte, vamos a hacer eso. Este es un premio extra, ¿vale? Quien acierte, me dejáis en los comentarios la fecha de la expansión. ¿Qué pensáis? ¿Quién acierte la fecha de la expansión? Si esa persona, además, es la persona que gana la edición coleccionista, no sé, algo le añadimos, aunque sea otra edición épica, ¿vale? O sea, sería la coleccionista que trae una épica más otra épica, para si la quieres regalar, vender o hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Así que ya sabéis, dejadme la fechita por ahí, a ver qué pensáis, que cuando puede salir esta expansión. Yo ya sabéis que ya ni digo, no sé si noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, si igual se va a enero, si se va a febrero, yo qué sé, llega marzo, igual eso llega noviembre de 2023, ¿sabes? Yo ya no sé. Nada más, chicos, chicas, lo dicho, que un besote, un saludo, cuidad si nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom.